32. Estamos saludando a Rodrigo Gómez de la Torre, el presidente de la Cámara de Agricultura, y a Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio. Rodrigo, bienvenido. La propuesta es la posición de los empresarios sobre la transparencia electoral primero, y luego, ¿cómo van a medir? Ustedes ya han hecho un pronunciamiento sobre el tema, todas las cámaras del sector productivo. Rodrigo, entonces, ¿cómo le planteamos al país esto que ya hicieron y las reflexiones que esperan antes de que tengamos ya un presidente definitivamente electo? Bienvenido, buenos días, Rodrigo. Francisco, buenos días. Patricio, buenos días a todos los radioescuchas. A ver, el resultado electoral se dieron ciertos temas que generaron opacidad en el tema. Estos minutos de en que no se vieron, no se pudieron acceder a los resultados fácilmente, lo que generaron fue inquietudes. El resultado realmente, más allá de quién termine siendo el presidente electo, que eso falta que el CNE se pronuncie, habrá que ver, hay todo un proceso, ¿no? Y hay una serie de impugnaciones, o sea, 1700 actas o algo más de 1700, sí es un número relevante de actas, y más aún cuando estamos hablando de márgenes que están bordeando 1.5, 2 punto algo por ciento, habrá que definir qué pasa. Entonces, ya como se vio esa situación que generó malestar social, era de responsabilidad empresarial precisamente plantearle al CNE, plantearle al país que lo fundamental para una legitimidad del próximo gobierno era justamente que haya la mayor transparencia posible, que no quede ninguna tela de duda de quién haya ganado con un voto. No importa eso, pero que tenga una legitimidad para que el país trate de bajar los niveles de confrontación y de polarización que tenemos. No podemos seguir viviendo en un país donde los buenos están de un lado y los malos están del otro. Ya no es un tema ni ideológico, ni técnico, ni de ninguna índole. Es buenos y malos. Esto parece la guerra de las galaxias entre el lado oscuro de la fuerza y el y los otros, o sea, y no importa quién está del otro lado. ¿Y quiénes serán los yetas entonces? Aquí necesitamos un Obi-Wan que nos venga a ayudar a poner en orden esta situación. Al saludar a Patricio Alarcón, le diríamos, esta primera apreciación que Rodrigo Gómez de la Torre nos hace del pronunciamiento de los sectores productivos es, a ver, también se suman a la solicitud de transparencia en el tema. Eso significa que sienten también que no hay la suficiente transparencia. Se puede interpretar así. Bienvenido, buenos días. ¿Cómo está, Francisco? Buenos días, Rodrigo. Qué gusto poder compartir esta entrevista con ustedes. Mire, yo no sé ya a estas alturas si debemos hablar de la transparencia. Yo, sinceramente, viendo lo que ha sucedido, yo no creo que existe. Ahorita nos preocupamos ya por un acto consumado, sin embargo, esto viene desde antes. Esto viene desde denuncias que hicieron acerca de la manipulación del padrón. Eso lo hizo Néstor Marroquín a su debido momento. Denunció que Sociedad hubo un padrón. Sociedad Patriótica y Gilmar Gutiérrez han tenido. Sí, después del señor me parece que se afilió a Sociedad Patriótica. Marroquín, pero mire, él fue un auditor de sistemas del Consejo Nacional Electoral y dijo, miren señores, el padrón está mal. Mire, tiene unas inconsistencias graves, muertos, miembros de las FARC, extranjeros, está inflado, lo vino advirtiendo. ¿Qué hicieron los partidos políticos? No lo escucharon. ¿Qué hicieron los delegados del control electoral de los diferentes partidos políticos? No lo escucharon, se dividieron, no trabajaron con participación ciudadana. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El fraude viene desde hace muchos meses. ¿Qué más sucede? Los canales del Estado se usaron de mal manera. Propaganda oficialista, entrevistas en contra de Guillermo Lasso, sabatinas, uso de recursos públicos, uso de los canales públicos. Entonces, mire, esto se viene fraguando desde hace algún tiempo, y ahora con el acto consumado ya la gente sale a las calles. Mientras 10 años llevamos en este sistema, no han dicho nada,
Bueno, de vez en cuando han protestado con la ley de herencia, plusvalía, pero ahora ya nos asombramos de que existe el acto consumado. Es como que usted nunca estuvo en su casa, nunca cuidó a sus hijos y ahora va y le pega porque está haciendo drogas, más o menos. Entonces no nos preocupamos a nuestro debido momento, en su debido usted momento. Usted diría, y una cosa que es importante, sí, perdóneme, es la construcción de la democracia es día a día, pero ahí también le podría decir, y los empresarios estaban acomodados, respetando a un régimen que también los ha maltratado, pero sí, diciendo, bueno, pero como estamos haciendo negocio, esperemos. Yo creo que existe también ese tipo de empresarios, ¿no? Empresarios que no pensaron en principios, no pensaron en valores, pensaron en su bolsillo, y eso lo seguirá viendo mientras no se eduquen las élites. El Ecuador tiene que cambiar en ese sentido. No todos podemos apoyar a los candidatos que nos pueden convenir a nivel personal, sino que tenemos que apoyar a principios, o sea, es honestidad. Eso es algo que poco a poco se tiene que ir dando la sociedad. Y mire, yo creo que los jóvenes ya se están dando cuenta y por eso están saliendo a las calles. Y más allá de todo lo que ha sucedido, Francisco, le voy a ser sincero. Por favor. Yo creo que tenemos que exigir una transparencia, la transparencia por parte del Consejo Nacional Electoral, que el proceso se lleve bien. Pero además ya creo que tenemos que llegar a una tregua, porque yo no veo salida. Es insoportable el tráfico de mañana, a rato salir de la cámara se vuelve insoportable. La gente no puede trabajar, los camiones no pueden despachar, la gente no llega a tiempo al trabajo. Entonces yo creo que, mire, Alianza País está de acuerdo en un conteo voto a voto. Pero ha dicho que en virtud de la ley, y eso tiene una cantidad de trabas, pero y todo el mundo comienza a exigirle al otro, o sea, vea, yo tengo dudas sobre eso, pruébeme. No, pero mire, más allá, usted tiene razón, más allá de eso, mire, quien maneja el Consejo Nacional Electoral es la Alianza País. Ya, entonces podrían decir, hagamos esto. Mire, que ya de una vez, como lo ha hecho antes, órdenes directas, por favor, inicien el conteo, todos trabajemos tranquilos, que el equipo de control electoral de creo se meta de cabeza en el control del conteo voto a voto, también los de Alianza País, y que nos dejen trabajar en paz hasta que esté contado el último voto. Una vez que el último voto esté contado, gane el uno con un voto, gane el otro con un voto, debemos llegar a otra tregua. Pero eso ya es otra cosa, porque el principal problema de este país es económico, querido Francisco. Y ahí se ha hecho. Rodrigo, entonces con lo que nos acaba de decir Patricio Alarcón, uno dice, a ver, entonces conciencia hay de lo que está pasando, y si es que no hubiesen estado en las calles estos jóvenes, la ciudadanía, tampoco hubiésemos conseguido que Alianza País, el propio presidente de la República, digan, bueno, vamos a contar, ¿no? Ha sido la presión. Entonces me estaba recordando, perdón, un rótulo que vi cuando venía en la mañana que decía, una chica, disculpa que dañe el tránsito, pero me están robando. ¿Cómo reflexionan ustedes? ¿El sector agrícola qué dificultades tiene y están dispuestos a tener esas dificultades o no? A ver, yo creo que las dificultades vienen más allá por un proceso de manifestaciones. En estos días yo he estado acompañando un poco a la gente. ¿Sí? Estas noches sí ha habido actos puntuales, puntualísimos de violencia. De hecho, que a veces no sabemos de dónde salieron, pero sin embargo yo creo que esta activación social es importantísima en la vida política de un país. O sea, se han visto manifestaciones que están molestando, es definitivamente están incomodando y soy de los incomodados, pero creo que es necesario para una vida democrática que la gente tenga su derecho y su validado derecho a expresarse y expresar su malestar. Hemos visto, ayer se dio una marcha interesante, la marcha fue completamente pacífica. Es comprensible que en determinados momentos se exacerban ánimos. Pero yo creo que esta manifestación social ante un sentimiento de robo de mi voto, y mucha gente está clara que no importa quién gane. Ya. Lo importante es que si yo voté por el candidato uno o por el candidato dos, mi voto sea respetado. Y eso se evidencia en la tradición de la polarización. Se habla que quien consigue la paz, la libertad, como se dice entre comillas, a través de la violencia, va a tener que sostenerla a través de la violencia. Y si nosotros recordamos cómo se, entre comillas, legitimó este gobierno, fue a través de palos y piedras con el Congreso de los Manteles. O sea, esas tomas existen, están en Ecuavisa, están en Teleamazonas, no había tanto canal público en ese momento. Pero recordemos qué pasó en los meses de enero y febrero y marzo más exactamente, del 2007.
Entonces, ahorita vemos que la ciudadanía se activó y no es porque ayer oí aquí que deben ser pagados. Quienes fueron pagados y quienes han pagado para que la gente salga. Paola Pavón, ¿sí? Puede ser que haya sido ella. Sí. Realmente yo oí el comentario, pero quienes han pagado y quienes han sido pagados creen que todos salen a las calles porque hay plata de por medio, cuando hay mucha gente que está indignada. Y aquí yo voy a un tema. Y coincido plenamente con Patricio, el Ecuador está sumido en una crisis económica real, le guste a quien le guste y le cuadre a quien le cuadre. Pero cuando hay el caso de una familia, y tenemos una familia que tiene toda la holgura económica del mundo, y hay resquebrajamientos internos que representaría la polarización que tiene el país en este momento, esa familia está predestinada al fracaso, indistinto del aspecto económico. Cuando la familia está completamente quebrada, completamente quebrada, que es muy cercano a lo que está viviendo el Ecuador, pero está cohesionada por dentro y hay unidad, el Ecuador sale adelante. Y lo que hay que dar ahorita es, el CNE tiene una gran responsabilidad para demostrarnos quién es el que tiene los votos para ser el próximo presidente, tener la legitimidad para hacerlo y comenzar a trabajar. Y ahí sí, también lo hemos conversado en el sector empresarial. ¿Qué vamos a plantearle al próximo gobierno para sacar adelante el país? Donde ya tenga que haber un diálogo real, no un diálogo de sordos en el cual uno habla y nada más. Este diálogo real que nos plantea Rodrigo, Patricio, desde el sector empresarial, ¿ustedes han logrado ya tener una posición? Esto que nos decían, busquemos la transparencia, vamos a buscar. Pero un poco yo le sentí que dijo, vean, esto ya casi tiene definición, así es que tómense el poder o no. Mire, para nada. Creo que va a legitimar al próximo presidente un conteo voto a voto si es que se llega a dar. Y miren, y si es que finalmente se acepta por falta de pruebas, si es que ese es el caso, yo no lo sé, que definitivamente el candidato oficialista es el presidente, bueno, tiene que ponerse a trabajar, señor, porque, mire, le falta tiempo y le falta plata. No, mire, en mayo tiene que pagar sueldos, en mayo tiene que ponerse al día con sus proveedores, en mayo tiene que seguir pagando la deuda. ¿Y qué es lo que está sucediendo en este momento? Se endeudan al orden más o menos de $1,000 millones mensuales para pagar el gasto corriente. Se acaban de llevar el lunes alrededor de $580 millones de las reservas del Banco Central para seguir pagando sus gastos. Y más allá de todo, mire, más allá, llegue, finalmente se compruebe que ganó Lenín Moreno o llegue Guillermo Lasso al poder, lo cual ya lo veo muy difícil porque ya el acto está consumado. Ahorita ya. ¿Usted cree que esto de los reconocimientos, de las de reunión con las embajadas, las felicidades, eso va consolidando? ¿O ve que el Consejo Nacional Electoral ya? Ante el anuncio del Consejo Nacional Electoral, veo que muchos embajadores ya fueron a aceptar, a ver qué es lo que sucede. Ya veo que mandatarios lo han felicitado, la OEA ya lo felicitó al candidato entrante. Entonces, mire, yo creo que debe transparentarse el proceso electoral, debe llegar a hacerse un conteo y en base a eso ya debemos trabajar en un pacto social, un pacto tripartito, Francisco, porque mire, ¿qué es lo que está sucediendo? El país está dividido. El país está en muy malas condiciones económicas, eso no es un misterio, y lo que tenemos que hacer es un acuerdo entre el gobierno, entre trabajadores y entre empresarios, y el acuerdo tiene que ser claro. Miren, señores trabajadores, va a ser muy difícil mejorar sus condiciones en los próximos años. Miren, señores empresarios, si es que podemos regular, por decirle, una alza salarial durante los próximos años, entonces no despidan agentes. Y el gobierno lo que tiene que decir, a cambio de esto, nosotros vamos a bajar impuestos. ¿Y qué se va a lograr? Los trabajadores tendrán un mayor poder adquisitivo porque se bajan los impuestos, las empresas venden más, por último pueden mejorar sus márgenes operacionales, ser más eficientes, pueden generar más utilidades, pueden recaudar, el gobierno podrá recaudar más.
Y mire, estos casos se han dado. ¿Y los empresarios estarán dispuestos a eso? Pero los empresarios no tienen opción, mi querido Francisco. Los empresarios lo que necesitan es estabilidad, seguridad jurídica. Y esto ya se ha dado. Mire, le doy un ejemplo como Irlanda lo hizo en 1987. Hizo un acuerdo con los trabajadores y los empresarios, porque ¿qué es lo que había pasado? Manejaron tan mal el país, con un gasto excesivo, sí. Endeudándose, llegaron a tener una deuda de alrededor del 106% del PIB. Entonces tuvieron que llegar a un momento que dicen, miren, ya estamos quebrados, ya no podemos gastar más, tenemos que reactivar al sector productivo, señores trabajadores, se tienen que alinear. Los trabajadores, los empresarios y el gobierno se alinearon, bajaron impuestos, mantuvieron sueldos por algunos años, o los subieron de acuerdo a la inflación a niveles muy bajos. Exenciones. Entonces, mire, ¿qué es lo que además debe hacer el Ecuador? Es decir, miren, señores, tenemos este acuerdo, trabajadores, empresarios, gobierno, bajamos impuestos, pero además, venga la inversión privada y generar exenciones fuertes para que quiera venir a invertir en las ventajas uh-huh. comparativas que tiene Ecuador. Sector agroindustrial, el que quiera venir, uh-huh. exenciones fuertes y deducciones fuertes para contratar. Y otra ventaja que tiene el Ecuador, que es la hídrica. Entonces, quien quiera venir a invertir en energía renovable, que venga, que traiga toda la plata. No como exenciones, crédito, sino como inversión. Como inversión, mire, y hay créditos para eso en el mundo. Pero para eso también hay que cambiar las leyes, porque de acuerdo a la ley ecuatoriana, a la legislación ecuatoriana, los sectores estratégicos los tiene que manejar el gobierno, lo cual es un absurdo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Mire, mientras se llegue a este acuerdo, el gobierno tiene que regular, tiene que cambiar la legislación, dar seguridad jurídica, acuerdos de inversión, acuerdos de libre comercio. Tiene que salir adelante el país. Pero van a tener temor de que les digan neoliberales si es que hacen eso. O sea, no es ya cuestión de ser verde, de ser banquero, de ser empresario, de ser sindicalista. Esto es poner del hombro y trabajar por un país mejor, porque créame que si no, las futuras generaciones no tienen la más mínima posibilidad de salir adelante. Y si sigue este modelo perverso que poco a poco está destruyendo la economía, terminaremos como Venezuela, nuestra gente terminará buscando la comida en los basureros, si es que la ala radical de Alianza País interfiere en la economía. Ojo, yo no sé si es que primero, no sé quién ganó las elecciones, ¿no? Pero le digo, en el supuesto caso de que llegue el que llegue, eso es lo que se debe hacer, llegar a acuerdos. Yo quisiera que el señor licenciado Moreno, hasta ahora candidato ganador, con los resultados que tiene el Consejo Nacional Electoral, decía esto sobre el endeudamiento y sobre el tributo del trabajo. O sea, veamos, esto fue lo que dijo ayer. El endeudamiento de Ecuador es muy alto, que son más de 11 mil millones de dólares al año solo en pago de servicio de la deuda. Y esto es casi el doble de lo que en Ecuador se gasta al año en presupuesto de salud y educación. Bueno, eso no es verdad. Eso no es verdad. Y la cifra es bastante inferior. La recuerdo exactamente como 3.200 o 3.500 millones de dólares. No más, de servicio de la deuda. No sé quién le pasó esa información, no es correcta. El endeudamiento del Ecuador. La Cámara de Empresarios. Citas oficiales. Bueno, hay una desinformación terrible, una imprecisión demasiado grande. El endeudamiento del Ecuador, de acuerdo a los parámetros del Fondo Monetario Internacional, es del 27.5% del Producto Interno Bruto. Esto es algo así como 27.600, 700 millones de dólares. Que por supuesto, imagínese usted si el servicio de la deuda sería de 11.000 millones de dólares. No sabe, no tiene relación pues con el volumen de la deuda. Sí, hemos pasado un periodo difícil. Imagínese usted, el petróleo se derrumbó. Segundo, cayeron las materias primas, los precios de las materias primas. Tercero, nos correspondió por un dictamen internacional pagar a Chevron y a la Exxon aproximadamente unos 1.100 millones de dólares. Además, se sobrevaluó el dólar y se devaluaron las monedas de los países vecinos, lo cual encarecía nuestros productos. A pesar de todo, y además nos vinieron los terremotos, y además el peligro de la erupción de dos volcanes. A pesar de todo aquello, y que nos hizo entrar en estado de recesión, este momento, gracias a las decisiones acertadas que tomó el economista Rafael Correa, la economía ha vuelto a enderezarse. Y o sea, se prevé, hay dinero para todo lo que usted promete. Sí, se prevé para este año aproximadamente un crecimiento del 1.4%. Entonces no va a haber ajuste. No, ajustes no hubo. No va a haber recortes en su gobierno. No hubo en la recesión y no hubo ahora. Porque el economista Rafael Correa y yo consideramos que no deben haber ajustes
porque esos afectan a los más pobres del Ecuador. ¿Va a reestructurar la deuda? Sí, sí, sí. Hay que, en los mercados, ya hemos hecho bastantes contactos, hay que buscar deuda barata para poder cambiarla por la deuda acá. O hay que renegociar, yo con el presidente Jinping conversé cuando vino acá y dije que era necesario renegociar esa deuda para aliviar un poco de recursos en beneficio de los proyectos sociales. A ver, Rodrigo, esta es una visión del señor licenciado Moreno, una cadena internacional, en donde además dijo que ha habido reducción del desempleo, aunque él dijo del empleo, pero también de la pobreza. Así es que unas primeras reacciones a esto. A ver, yo creo que lo que el licenciado Moreno plantea en su elocución es absolutamente claro y evidencia la opacidad y la falta de transparencia de las cifras. Porque el Banco Central del Ecuador es el que nos determina que estamos sobre los 7, 8 mil millones de dólares, Patricio podrá corregirme, en servicio de deuda y no en 3 mil a 3.500. Pero es el servicio de deuda es muchísimo más grande. Entonces ya tenemos claro, primero, que tampoco hay claridad en las cifras ni siquiera para él. Con respecto al tema del empleo, al 2006 teníamos 6 de cada 10 trabajadores entre desempleo y subempleo. Uh-huh. En efecto, al 2016 tenemos 6 de cada 10 trabajadores no en el subempleo, sino en el empleo inadecuado, que básicamente es lo mismo, pero se le cambió el nombre, hay que reconocer esa parte. Y algo que me llama muchísimo la atención, cuando se le pregunta si va a tomar medidas de ajuste, él dice que el economista Rafael Correa y yo consideramos que no. Yo me hago la pregunta y me queda la duda de realmente es el candidato y el binomio era Lenin Moreno Jorge Glass. El economista Rafael Correa, respetable presidente de la República, está camino a Bélgica a partir de en el mes de mayo. O ya nos está diciendo en este momento el candidato Moreno quién es el que va a manejar las cosas en el próximo periodo presidencial, porque lo está diciendo, no lo estoy especulando. El economista Rafael Correa y yo hemos considerado. Me pregunto dónde está el ingeniero Jorge Glass. Sí. Estas épocas hay que hablar con los títulos porque si no. Dígame, licenciado, por favor. El licenciado. Gracias. Entonces, claro, usted, ¿le queda esa sensación? Realmente me quedo, en el tema de las cifras yo comprendo perfectamente por la opacidad y la falta de transparencia de cifras, es comprensible que inclusive al interior no haya esa claridad, pero lo del economista Rafael Correa y yo me deja con muchas más dudas. Patricio, ¿están desinformados? ¿Ustedes han logrado ubicar o no? Mire, ¿cómo podríamos? Yo voy a ser claro. El año pasado se pagó en el servicio anual, que es gasto de capital e intereses de la deuda, 11 mil millones de dólares. No 3.200. Ese fue el servicio anual. Y para darle un ejemplo, lo hemos publicado en Twitter, lo ha publicado también el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. En educación y en salud se invirtió 7 mil millones de dólares. El gobierno está gastando más en el servicio de la deuda. La deuda, porque está endeudado a plazos bajos y a una tasa alta. El promedio de la deuda ecuatoriana es el 7,5%. Corporaciones a nivel mundial se endeudan a menos tasa. Hay empresas que tienen préstamos aquí en el Ecuador a una tasa inferior a lo que el gobierno se está endeudando. Y cuando habla de que la deuda está en alrededor de 27 mil millones de dólares, también está equivocado. La deuda pasa de 40 mil millones de dólares, sin tomar en cuenta anticipos petroleros, CETES, TBCs, todo lo que es la deuda a largo plazo. Entonces, mire, la deuda debe estar bordeando, porque no sabemos, porque no hay transparencia en las cifras, y eso es lo que tiene que llegar el nuevo presidente a descubrir, exactamente, hacer una auditoría en todas las instituciones. Entonces, lo que el país ya no necesita es seguir en discutir, no puede seguir en la discusión de que si la deuda es 27 mil, 40 mil. No, primero hay que transparentar las cifras, después al país hay que darle un shock de confianza.
Seguridad jurídica. Y después, lo que tiene que hacer el Ecuador es salir a buscar inversión, no salir a emisiones de bonos, salir a buscar plata de la China. No, no, señores. ¿Quién quiere venir a invertir en nuestro país? Porque nuestro país le puede dar este pero beneficio, no es una forma otro beneficio. De buscar inversión, dinero. Los bonos. ¿Qué va a ser? Eso es no, una eso, forma de, para que se endeude el Estado ecuatoriano para pagar un rendimiento sí, bueno a algún inversionista en Nueva York que tiene un portafolio enorme y que mete ahí unos mil millones que tienen riesgo de que no les paguen además. Yo creo que hay que comentar un tema que es fundamental. Hemos definido ahora lo que es deuda y qué no es deuda. Ya. ¿Qué calificamos de deuda y qué ajá. no calificamos de deuda? Y aquí, para entrar a términos contables, si queremos ver, y términos que entendemos todos. Deuda deberemos entender todo lo que son cuentas por pagar, pues. No solamente lo que decimos, ah, es que esto es deuda interna y como es deuda interna ya no le calificamos. Son tecnocratismos de los economistas, pero al final del día, las cuentas que hay que pagar al IES, las cuentas que hay que pagar o que nos estamos gastando de antemano la plata petrolera, las deudas con las empresas que están pendientes. Ha salido hace pocos días lo de Schlumberger, que están pidiendo alrededor de $1,000 millones al gobierno, por favor, páguenos. 1,200 y no lo consideran deuda. Entonces, transparentemos las cifras, transparentemos las cifras de todo lo que hay que pagar, señores, lo que hay que pagar. Patricio, sería un último mensaje. La ciudadanía que está en las calles y usted ha demostrado preocupación de que esto pueda seguir, en definitiva, ¿qué esperamos de esto? La ciudadanía está en su derecho de ejercer la protesta pacífica, es un derecho constitucional. Y está bien, yo le repito, yo creo que debemos llegar a un acuerdo para la tranquilidad de todos los ecuatorianos y para la legitimidad del próximo presidente. Transparentar. Transparentar, mira que ya Rafael Correa está de acuerdo, el presidente está de acuerdo. Finalmente, quien maneja el control nacional electoral está de acuerdo en que se cuente cada uno de los votos. Entonces, la sociedad quiere que se cuenten los votos, el presidente quiere que se cuenten los votos, salió el asambleísta Serrano a decir que quiere que se cuenten los votos, la oposición quiere que se cuenten los votos. Entonces, lleguemos a una tregua que se vaya contando con los respectivos controles, todos los votos, y sigamos trabajando en paz hasta que se generen esos resultados. Y listo, señores, salgamos a trabajar en paz. Una vez que se compruebe quién es el presidente, nuevamente lleguemos a otra tregua, porque el problema es un cambio de modelo. Es un cambio pragmático, es decir, señores, atraemos inversión de esta manera porque el Ecuador puede generar esto, trabajadores tranquilos, empresarios tranquilos, bajemos impuestos, cambiemos de modelo, sumemos, restemos y se acabó, salgamos adelante. Y eso es lo que necesitamos, nada más. Creo que el mensaje es ese, es transparentemos las cifras, bajemos la confrontación. Pero transparentemos las cifras, pongamos las cartas sobre la mesa y desde lo que hemos conversado y el día que se discutió el comunicado con respecto a la exigencia de transparencia electoral, también se conversó ampliamente en la importancia de decir, ok, cada uno de los sectores en su área y todos viendo cómo nos complementamos desde el ámbito de las cámaras, plantear al próximo gobierno cuáles serían las herramientas que requeriríamos y los planteamientos para sacar al Ecuador adelante, porque sí hay una luz al final del túnel y esa luz está primeramente en la reducción de la confrontación para el beneficio social. Eso no significa de ninguna manera dejar de exigir los derechos, ¿no? A ver, la crítica constructiva es parte de la democracia. Si todos pensamos igual es porque solo uno está pensando. Yeah. Necesitamos la divergencia de opiniones para poder construir un país de futuro. Patricio, ¿se reunirán las cámaras, los sectores productivos para hacer un seguimiento? ¿Van a hacer alguna otra solicitud, además del comunicado que ya hicieron? Sí, mire, tenemos que reunirnos como comité empresarial, tenemos que tomar una posición, porque lo que debemos entender como ciudadanía, como gobierno, como oposición, es que el país está pasando por una crisis económica. El país necesita medidas urgentes para poder retomar la senda de crecimiento, para poder seguir trabajando en paz. Entonces, sí, vamos a reunirnos y asumo que la próxima semana haremos otro pronunciamiento. Yo quiero agradecer a Rodrigo Gómez de la Torre y a Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Agricultura y presidente de la Cámara de Comercio de Quito, quienes han conversado con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos estamos encontrando el día lunes para seguir la vida diaria del país,
Esperemos que las cosas puedan irse transparentando y que los medios de comunicación, como en el caso de Diego Kendo, no sufran pues un llamado de atención por algo que dice también la ley. Nos encontramos el lunes. Muchas gracias. Yo creo en la radio.